protección de estos mismos para que cuiden la integridad de sus cuerpos físicos y también para cuidar a sus compañeros. Fuerte aplauso para ellos. Y vemos la demostración en estos momentos de nuestros jóvenes guerreros, que con protección y con el grito de policía juvenil nos harán una demostración. Los deportes mixtos que ustedes también pueden ver en este momento y que están disfrutando con cada uno de ellos, generando salud y bienestar para cada uno de los jóvenes. Nuestra policía de Tijuana siempre presente. Cada uno de ellos están siendo observados por alguien que es y ha sido un gran campeón de boxeo y está observando también la técnica de nuestros jóvenes que sirven para desarrollarse, ir creciendo, ir convirtiéndose en ciudadanos capaces, integrales. Gran saludo a nuestros cadetes, un fuerte aplauso. El objetivo principal es desarrollar técnicas de defensa, la cual permitirá a quien la practique la destreza y facilidad para defenderse de una agresión. Con la constancia y disciplina, los cadetes de la policía juvenil adquieren sabiduría y mejoran las técnicas para no generar un daño al momento de repeler la posible agresión de un atacante. Previo a las prácticas se realizan ejercicios de calentamiento y es importante que al finalizar esta actividad los cadetes realicen ejercicios de estiramiento y relajación. Cabe mencionar que en esta disciplina se ha tenido la participación en competencias municipales y estatales, logrando adquirir los primeros lugares, poniendo así en alto el nombre de nuestra hermosa ciudad Tijuana. Son una de las disciplinas que se desarrollan activamente dentro de estas actividades cada sábado con la intención de que el cadete de policía juvenil aprenda y practique cada cuando ésta sea necesario y para que tenga utilidad y capacidad y conocimiento para aplicar en beneficio de un familiar, amigo, ciudadano que se encuentra en una emergencia. Cabe mencionar que es una de las dinámicas más interesantes dentro del programa. Tanto el oficial como el cadete se van actualizando continuamente en conocimientos y técnicas de primeros auxilios con personal profesional en la materia, como son instructores de la Academia de Policía, bomberos y Cruz Roja. Podemos ver el trabajo canino del servicio policía Will, que intercepta al presunto criminal según los protocolos del uso racional de la fuerza, realizando el control corporal del agresor para posteriormente llevar a cabo la detención material del mismo. Simultáneamente se hace el aseguramiento del conductor y se procede a la revisión del vehículo, salvaguardando en todo momento la integridad física de la persona privada de su libertad. Cabe mencionar que el perro de servicio policial utilizado en este simulacro que acaban de presenciar cuenta con la certificación en patrulla, además de participar en competencias internacionales en las cuales ha obtenido premiaciones como segundo lugar overall, primer lugar en obediencia, primer lugar en agilidad, segundo lugar en protección. Un fuerte aplauso para ellos. Esto refuerza el compromiso con la ciudadanía de contar con binomios caninos especializados y con la certeza jurídica.
Fuerte el aplauso ante este saludo. De Tránsito Municipal. Los oficiales de Tránsito Municipal de la Dirección General de Policía de Tijuana han participado en competencias en la especialidad de manejo y destreza en la motocicleta a nivel nacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como en competencias internacionales de diferentes ciudades del vecino país, siendo estas Las Vegas, San Francisco, San Diego, Coronado y Carlsbad. En la actualidad, el equipo motorizado cuenta con 80 primeros lugares, 30 segundos lugares, 15 terceros lugares en diferentes disciplinas. Saludamos. Saludamos a la Unidad de Operaciones Aéreas. La Unidad de Operaciones Aéreas cuenta con 6 unidades aéreas no tripuladas. En estos momentos recibimos 2 camionetas Cheyenne del plan de N3 Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Tienen una capacidad para transportar 7 elementos con su equipo táctico y se emplean para evacuar recorridos de seguridad y vigilancia a fin de prevenir los delitos en apoyo de la población, salvaguardando la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, mismos que pueden ser utilizados en auxilio y asistencia en casos de emergencia. Un grupo de comando es un órgano auxiliar del comandante de una unidad que lo asiste en funciones. Descubierta de Tránsito Municipal, conformada por oficiales de Tránsito Municipal de la Dirección General de Policía de Tijuana, quienes realizan la encomiable tarea de restablecer los controles con los que se brinda seguridad y protección vial a la ciudadanía y en las vialidades de nuestro municipio. Un fuerte aplauso y el saludo. En este momento, con contingente a pie y motorizado,